¿Cómo estamos? Ya tenemos bastantes conectados. A veces espero un poquito para que se conecten las personas, ¿verdad? Que a veces siempre, ¿verdad? Hay que darles unos minutitos, ¿verdad? Para que todos estén ya ubicados. Pero ahorita sí, ya tenemos a bastantes personas. Muy bien, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Iniciamos nuestro curso, Derecho Notarial 3. Estuvimos con ustedes, Notariado 1 y 2. Hoy estamos en Notariado 3. ¿Se recuerdan que les dije que qué bueno sería que continuáramos hasta Notariado 4, ¿verdad? Para llevar a todo el grupo, sin perdernos ningún tema, porque como ya estuve en Notariado 2, ya les puedo decir, bueno, en Notariado 2 lo vimos, yo les dije esto y esto, ¿verdad? Qué bueno que están por allá, qué bueno que estoy por aquí con ustedes nuevamente, que esta enfermedad todavía nos tiene con vida, que por la voluntad del Creador estamos presentes, ¿verdad? Continuamos al frente, a pesar de que pues hay algunas enfermedades que ya las tiene uno, ¿verdad? Ustedes por la edad, el trabajo, los problemas y todo, pero ahí estamos al frente todavía. Eso está bien. Yo espero que en el otro lado también estemos los mismos que iniciamos hace un año casi. Ahorita en marzo vamos a cumplir ya un año de estar en este problema. Y yo espero que del otro lado estén los mismos. Continuamos así, ¿verdad? Hasta esperar a ver qué sucede con este asuntito en donde nos estamos involucrando a nivel mundial, ¿verdad? Muy bien, entonces el curso Notariado 3. Voy a hacer un breve resumen de Notariado 1 y Notariado 2 para entrar de lleno a Notariado 3 y platicarles en relación al programa que se me hizo entrega y cómo lo desarrollé y platicarles cómo habíamos trabajado antes del programa. Creo que en unos 3 años que cambió, aun y cuando yo presencialmente no cambié el día que empecé con Notariado 3, continué con el mismo sistema, pero me tengo que ajustar, ¿verdad?, a las órdenes de Euroral. En Notariado 2, ustedes tuvieron a bien conocer doctrina, conceptos, definiciones, características, principios del derecho notarial. Se les explicaron algunas instituciones que tienen relación con el curso. Se les explicó ampliamente que era un título más que Guatemala, porque solo aquí con nosotros está esto, da a los que estudian esta carrera. Recuerden ustedes que al terminar, cuando se gradúan, se llevan 3 títulos, ¿verdad? Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogados y notarios, son 3 títulos. Y ustedes aún, pues yo siempre les he dicho que llevan una gran ventaja en relación a todas las universidades, ¿saben cuándo? Pues se dice que ocupan el primer y segundo lugar, tal y tal universidad, ¿verdad? A nivel latinoamericano, pero aún y cuando eso es, también es importante que sepan ustedes, que no olviden que Urural les ofrece la especialización en legislación ambiental.
temas que están no de primera mano en las otras universidades. Sin embargo, Urural lo ofrece, lo tiene, y su título así dice cuando ustedes se van. Se platicó también en relación a los sistemas notariales que existen y del cual nosotros formamos parte. Sistema latino, sistema sajón. Se explicó un poquito cómo se desarrolla el derecho notarial en algunos otros países. Y al final, pues aterrizamos con que uno de los sistemas notariales a nivel latinoamericano, no conozco a nivel mundial este tema, pero a nivel latinoamericano, el mejor sistema notarial que existe es el de nosotros, por los sellos y garantías de seguridad que hay, ¿verdad?, al momento del ejercicio notarial. Aun y cuando tenemos sellos y garantías de seguridad, ya ven ustedes todo lo que nos pasa en la práctica. En la práctica ya ven todo objeto de estafa que se es a veces cuando platicamos de los documentos privados cuando se están negociando bienes inmuebles, ¿verdad? Que eso no debe ser. En notariado 2, entonces, ya con los principios, doctrinas y conceptos, ya logramos nosotros ubicar en notariado 2 el ejercicio notarial. Ya platicamos y pues llegamos a la conclusión que hay momentos en los que podemos ejercer notariado y momentos en los que no se puede por incompatibilidad o porque estamos suspendidos del ejercicio notarial, inhabilitación. En notariado 2 aprendimos los requisitos para ser notario. ¿Qué deben hacer los 5 años que están en la universidad después que hay un paso por los privados? Hay una inscripción en el Colegio de Abogados y Notarios. Hay una juramentación en la Corte Suprema de Justicia, que el Pleno de Magistrados los juramenta. Y total, vemos mucho en notariado 2. También alcanzamos a ver ya la práctica y vimos las auténticas, las actas notariales. ¿Cómo hacer las actas notariales? ¿En qué momento hacerlas? ¿Por qué hacerlas? Actas notariales de presencia, de referencia y las 5 clases de actas notariales que yo enseñé, que yo les enseñé a ustedes. Y también les dije que no había que abusar del ejercicio notarial, que no teníamos por qué hacer ver o hacer constar en un acta una situación para salvarnos de otra situación penal. Le dije que no, eso no se puede hacer porque eso es abusar de la fe pública notarial, que pues que después de un estudio, de una graduación, pues el Estado nos provee. Pasamos por todo eso, ¿verdad? Y yo espero que ustedes desde allá, que como no pudimos hacerlo presencial porque en el texto paralelo se toma en cuenta esa situación. Ustedes en los meses que descansaron de diciembre y enero, debieron ustedes sacrificar 1 hora de su día para practicar actas notariales auténticas, legalizaciones de firma, legalizaciones de fotocopia, porque así debe ser. Pues que algunos podrían decir, pues si está en la computadora, si tengo una carpeta donde tengo todos esos formatos, minutas, algunos le dicen machotes, ¿verdad? Pero no se llaman minutas. Podrían decir eso. Pero no, porque si hay necesidad de acudir a un accidente de tránsito y no tenemos en la comisaría una buena computadora, aunque ahorita ya no mucho lo creo, porque ahorita en todos lados tenemos esta tecnología, un poquito obsoleta algunas cosas. Pero generalmente tenemos una computadora a la mano, una computadora portátil, pero si no fuera el caso, hay que hacerlo a mano. Entonces ustedes debieron haber practicado ese tema haciendo actas, porque recuerden que en su calidad de notarios, un acta notarial, por un error que se cometa en el acta notarial,
se pueden venir abajo procesos completos, se pueden venir abajo cualquier circunstancia que sea de interés personal para la persona, para quien esté participando posiblemente en algún evento. Un acta notarial deja constancia de algo que sucedió y es prueba. Platicamos también que el Código Procesal Civil y Mercantil establece cómo se deben presentar los documentos autorizados por notario. Entonces sí es valedero que aprendan ustedes a hacerlo a mano y pues un poco de memorizar, de dar los requisitos que debe llevar, que no son tantos. Con los requisitos que sepan, lo demás viene a menos. Con los requisitos que ustedes se graben en la mente, ya es fácil perfeccionar y hacer lo que se quiere. En fin, estuvieron ustedes en todo ese tema y hoy entramos directamente a la parte práctica, a los requisitos que deben tenerse al momento de faccionar un instrumento público. Aquí sí, ya entramos a hacerlo. Ya entramos con la función asesora. Ya entramos, estamos sentados en el bufete y el cliente está frente a nosotros explicándonos su problema y le vamos a dar la salida y la solución. ¿Qué tipo de contrato le vamos a realizar después de que él nos cuente su problema? Difícilmente vamos a tener en el bufete una persona que diga: vengo para que me haga una promesa de compraventa de un bien inmueble rústico. Porque no va a ser así, porque vamos a tener diferentes clientes con conocimiento de derecho notarial y clientes sin conocimiento de derecho notarial y sin conocimiento de nada. En donde ellos llegan a nuestro bufete, nos piden que actuemos y confían en nosotros. No los vamos a defraudar, ¿verdad? Vamos a defraudar haciendo un documento que no sea el idóneo. El programa de Derecho Notarial 3, Derecho Notarial 3, recuerden que un notariado más y cerraron cursos. Es un tanto extenso. Cada tema que vamos a platicar posiblemente no lo terminemos en la hora y media. Le entramos al siguiente sábado a lo que nos falte, pero de que desarrollamos todo el programa, lo desarrollamos por lo menos para el primer parcial. Al final, hay una metodología que sí tiene relación con lo que estamos haciendo, porque dice clases magistrales, dice soporte virtual permanente de la asignatura, dice elaboración de texto paralelo, yo creo que eso ya no lo hacemos, ¿verdad? Y laboratorios intra y extra aula, eso también creo que no lo vamos a hacer, sino vamos a hacer unos trabajos. De ahí tiene, el programa tiene una bibliografía que, diferente a la bibliografía del curso anterior, ¿verdad? Que yo les di. Es una bibliografía bastante completa y en todo tenemos a, dice diccionario de ciencias jurídicas, ese que tenemos que tener a la vista. Recuerden que está vía internet, está el diccionario, pues hacemos una carpetita en la computadora y ahí colocamos todo, ¿verdad? Y tenemos el libro del doctor Neri Muñoz, la introducción al estudio del derecho notarial, que eso fue parte de derecho notarial 1. Tenemos también a don Neri Muñoz con la forma notarial en el negocio jurídico, dice escrituras públicas. Y tenemos a don Oscar Salas con derecho notarial de Centroamérica y Panamá, ese lo platicamos bastante. Don Oscar Sala siempre ha estado presente con nosotros en todos los cursos. Tenemos también a Gracias González, que es el código notariado que está comentado, ¿verdad? Que les dije que era un código bastante completo, aunque había algunas cuestiones que yo orienté cuando di la clase, que dije que no tenían razón de estar ahí, pero yo lo aclaré, mi punto de vista, no estoy criticando a ningún autor. Y al licenciado Ricardito Alvarado, el doctor Ricardito Alvarado, que es con el que hemos trabajado un poco, que tenemos procedimientos notariales dentro de la jurisdicción voluntaria. Esa es la bibliografía. Pero yo tengo aquí un libro. Aquí va, mire. Que tiene parte del contenido de este curso.
Pero ustedes también tienen un libro por ahí, que lo subieron a la página, con el que trabajamos el semestre pasado. Ahí también hay bastante contenido de lo que vamos a trabajar en este semestre, que de por sí es un semestre bastante corto, ¿verdad? Pero que sí vamos a trabajar, y aparte de la clase, de los libros, de la metodología y de todo lo que platiqué, tienen ustedes en la plataforma de Urural la presentación de 15 minutos que yo realizo y mi curso. Estamos bien, ¿verdad? Tenemos suficiente material para trabajar. Bueno, entonces ahorita tenemos aquí la primera semana. Y la primera semana también ya tienen ustedes las diapositivas. Yo espero que ya se les haya hecho llegar, que ya estén colocadas en la pantalla, y si no, tal y como le entregué al comandante las diapositivas de política criminal y el programa, así lo puedo hacer llegar a él y él lo va a trasladar a todos ustedes. Si me lo piden, todos tienen mi número de celular. Todos, a nivel nacional, todos tienen mi número de celular porque en su momento se los di. Si me lo piden, igual también yo se los comparto en el WhatsApp. En este curso sí no voy a escribir nada para mandarles, en el anterior sí voy a escribir. No voy a escribir, voy a buscar temas relacionados con el curso. Pero aquí no, porque tenemos el libro y tenemos ya... Pues yo hice un resumen aquí que se puede escanear, pienso yo. Voy a pedir allá en mi trabajo que se escanee esto, que es parte del libro que ustedes subieron. Ahí la otra vez que les dije, como subieron el libro del doctor Neri Muñoz. Pero no, ustedes lo encontraron en internet, no es que lo subieron, lo encontraron, ¿verdad? Y si él lo colocó en internet es porque quiere que se sepa. Los objetivos del curso, entonces, de esta clase del día de hoy, primer clase de Derecho Notarial 3, es que ustedes sepan la diferencia con los bienes muebles y los bienes inmuebles, que sepan lo relacionado con la compraventa por abonos y con pacto de reserva de dominio, que hagan la diferencia, que sepan ustedes cuál es la compraventa con hipoteca, la compraventa de fracción de inmueble, de donaciones entre vivos y la compraventa de derechos de posesión, y que sepan lo relacionado con todas las escrituras. Como ven ustedes, es un tema bien grande, muy ambicioso para desarrollar, pero la parte introductoria que di, en donde perdí prácticamente 15 minutos, hay que darla porque estamos iniciando el curso. No puedo venir yo y decirles contrato de compraventa. No, hay que dar todos los lineamientos. Recuerden que cuando ustedes nos califican como profesores, eso es lo que les pregunta. Dice, del momento que inició el profesor, hizo ver cómo evaluar, hizo ver cómo iba a dar el curso y todas las preguntas, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes nos ajustician a nosotros los profesores y nos dicen, este no sirve, este sí sirve, ¿verdad? Bueno, hacemos entonces una definición de lo que, no definición, sino que ya se sabe, porque ustedes ya estudiaron derecho civil. La diferencia entre bienes muebles y bienes inmuebles, y lo que siempre nos enseñaron, que los bienes muebles dice que son aquellos que se pueden desplazar de un lugar a otro, y los inmuebles dice que no se pueden desplazar. Y los inmuebles ya sabemos cuáles son, ya los ubicamos. La característica de los bienes inmuebles, creo yo, que en este caso vamos a tener que tocar los dos temas en las características, es que son bilaterales, son onerosos, conmutativos principales de ejecución instantánea y consensual. Esto es parte de derecho civil y aquí es donde yo aterrizo y les digo, mis niños, si no saben derecho civil, les va a costar bastante entender el derecho notarial. De hecho, para hacer cualquier contrato o documento en su bufete, deben saber derecho civil. Si se les olvidó, por favor regresen a revisar todos los libros del código para poder entender cada tema. Vamos a lo primero, y dice bilateral. Las características de los contratos de muebles e inmuebles, ¿es que son bilaterales? Sí, ¿verdad? Porque yo solita no puedo decir, me vendo, me compro. No, tiene que haber otra persona. Bilateral o más. Porque bien puede estar yo como vendedor y del otro lado 2, 3, 5, 15, 20 compradores. Más compradores. Oneroso siempre va a haber
algo de por medio, ¿verdad? Porque si no hay un pago de por medio, deja de ser entonces una compraventa para convertirse en una donación. Y aun y cuando sea una donación, yo tengo que justipreciar la donación. Tengo que decir qué valor le asigno al bien, ¿verdad? Principal depende, ¿verdad? Depende, porque si vamos a hacer una compraventa con hipoteca, hay otro documento que la va a perfeccionar cuando se termine de pagar. Y en sí, el elemento más importante que me parece en este tema que estamos tratando de ser consensual, ¿verdad? En donde yo les he explicado varias veces y les he dicho que una de las características del derecho notarial es la parte consensual, ¿verdad? Porque debe haber acuerdo entre las partes para poder perfeccionar lo que se está haciendo, para poder crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Debe haber la parte del consenso, que estemos de acuerdo. ¿Qué es el consenso? Que estemos de acuerdo para hacerlo, porque si no estamos de acuerdo, entonces deja de trabajar el notario para darle paso al área jurisdiccional, al área del juez, que el juez decida, ¿verdad? Por ejemplo, en una partición de un bien inmueble, podemos de común acuerdo decidir sobre la partición, pero si hay alguien que no está de acuerdo, pues definitivamente esto no va a ser trabajo de un notario, sino va a ser trabajo de un juez que de los documentos que se le presenten, él va a hacer la partición como mejor le convenga. Pero si en la vía no del juez no estamos de acuerdo, todavía tenemos una opción más, que es venderlo y partirnos el dinero, ¿verdad? Porque el bien inmueble tal vez no estamos conformes con el pedazo que nos tocó, con la parte que nos que nos podría corresponder. Entonces, esa parte consensual es muy indispensable. De ahí tenemos nosotros que cuando hablamos de la compraventa de bienes inmuebles urbanos, hacemos una diferencia con que el bien inmueble sea urbano o sea rústico. Yo les dije en el semestre pasado que no había diferencia. La diferencia que se encontraba era la forma como estaba inscrito en el registro de la propiedad. Porque el registro lo puede tener como rústico, con todos los servicios, como lo puede tener como urbano, faltándole algunos servicios. A veces creemos que cuando hablamos de bienes inmuebles urbanos, nos estamos refiriendo a que esos están en la ciudad, que están en el pueblo, que tienen luz, que tienen agua, que tienen teléfono, que tienen todos los servicios, pero a veces esos bienes inmuebles, estando con todos esos servicios, el registro de la propiedad los tiene registrados como rústicos. Yo no sé por qué a la fecha todavía se encuentra ese tipo de problemas, cuando en realidad debería de haber un proyecto de ley en donde, creo yo, un proyecto, no sé, una iniciativa de parte del registro. Aunque el RIC, Registro de Información Catastral, es el obligado a hacerlo, pero hasta la fecha estamos en espera de eso, ¿verdad? ¿En dónde, si yo estoy ubicada en un pueblo, en una ciudad, y considero que el bien inmueble es urbano, yo tendría que informarle al registro para que él corrigiera mi inscripción? Pero no se ha dado. La otra vez hubo un intento por justipreciar los bienes para caerle al impuesto único sobre inmueble. Y empezaron los amparos y dijeron, no, si esta casa cuando la compré costaba 50 quetzales, porque hoy le quiere poner 5 millones. Y ahí es problema, porque de acuerdo al precio es el impuesto que se paga, ¿verdad? Entonces, no sé, pues, en cuanto a hacer la distinción entre rústico y urbano, entonces para mí, mi criterio, ustedes tendrán de la investigación que realice, van a aterrizar a que si están de acuerdo conmigo o no, en el sentido de que eso es un nombre que lleva. Generalmente lo rústico es lo que está en el área rural, en las fincas, en los inmuebles que sirven para sembrar, para crear ganado, son rústicos, ¿verdad? Pero el registro
lo tiene a veces así, ¿verdad? Pero ahí el precio es lo que vale, ¿verdad? Rústico, privado, urbano, no tiene nada que ver. El primer tema que nos toca es la compraventa de bien inmueble urbano con garantía hipotecaria, dice. ¿Qué es la garantía hipotecaria? Dice, es la constitución y aceptación de la hipoteca que se debe realizar de manera expresa. Yo les coloqué aquí una definición de la garantía hipotecaria, pero usted para hablar de la hipoteca es muy largo. Es un tema bastante largo y tal vez sencillo. Aunque tengo mis copias aquí donde tengo otros contratos que tal vez no toqué, pero vamos a buscar aquí la garantía. Aquí está la garantía hipotecaria para que no nos vayamos. Generalmente, cuando compramos un bien inmueble, nosotros, los que vivimos de un salario, los que no somos millonarios, los que de alguna forma empezamos o empiezan una vida en pareja, generalmente, y aparte que ahorita con esta ley que tenemos vigente de lavado de dinero, y otras leyes conexas, no tenemos guardado en la casa 1 millón de quetzales para ir y decir, quiero este apartamento, quiero este inmueble, quiero esta casa de 2 niveles, quiero este inmueble de 1 nivel. Y aquí está el 1 millón de quetzales, porque primero, como notarios, tienen que tener cuidado de la forma de pago. Porque como notarios tenemos la obligación de ver cómo se cancelaron, porque ya ven que dice que pasados 30 mil quetzales hay que, o 10 mil dólares creo que son, esa es la, mejor no nos metemos en derecho penal, ¿verdad? Hay que ver de dónde vino el dinero. No es tan fácil agarrar 1 millón de quetzales e ir y comprar una casa. Raras personas lo tienen. Yo creería que de la población de Guatemala tal vez un 10% tiene eso y un 90% no tenemos ese dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que participar en el evento de que si aplicamos, dice al FHA, Fomento de Hipotecas Aseguradas. Primero a ver si aplicamos al FHA para ver si tenemos la capacidad económica para poder comprar el inmueble. Entramos, aplicamos, pero hay que dar un enganche del 10%, del 15% o de lo que se considere, de lo que la inmobiliaria considere. Si el inmueble cuesta 1 millón de quetzales y vamos a dar 100 mil quetzales de enganche, de quedamos en deuda de 900 mil quetzales. Entonces, ¿cómo se garantiza la inmobiliaria de que nosotros vamos a cancelar esos 900 mil quetzales? Hipotecando el bien inmueble que nos dieron en venta. Por eso existe la compraventa de bien inmueble urbano con garantía hipotecaria. Eso quiere decir que yo compro el bien, que me paso a vivir al bien, que me instalo en el bien, pero no adquiero la plena propiedad para disponer del bien. Porque hasta que yo cancele los 900 mil quetzales, ya entro en la búsqueda de otro contrato que se llama carta total de pago, que también la vamos a ver. Y cuando la carta total de pago me la entrega la inmobiliaria, esta carta total de pago va a decir que ya no debo ni un centavo. Y si ya no debo ni un solo centavo, entonces ya puedo disponer del bien inmueble, ya lo puedo vender, lo puedo donar, lo puedo regalar, puedo hacer cualquier cosa. Mientras tanto, esta es una limitación para disponer del bien inmueble. Ya más adelante vamos a ver las limitaciones, vamos a ver la servidumbre de paso, que es una limitación, pero esta hipoteca o esta garantía hipotecaria del dueño del bien es una limitación para yo disponer de la propiedad. Ahora bien, no puede ser tanta, tanta la limitación también, porque si yo recibo en el contrato que estoy haciendo, si se facciona una cláusula donde diga de que yo, de que la parte, el dueño,
el que me está vendiendo la propiedad me autoriza, aún con hipoteca, a vender. Entonces sí, yo lo puedo hacer, pero debe constar expresamente en el contrato de que yo adquirí el bien, que lo hipotequé porque debo 900 mil quetzales, pero que también me autoriza a poderlo desajenar, aunque no es así, porque en la práctica todas las cláusulas del contrato van en beneficio al acreedor. Lo bueno de estos bienes, de estos documentos, es que aquí les voy a dar un tip. Lo bueno es que hacen el contrato de compraventa de bien inmueble urbano de a 1,000,000 de quetzales. Es un contrato. No vayan a hacer en el mismo contrato la hipoteca. Háganlo en otro contrato aparte. Porque lo compro. Porque si lo hacen en el mismo contrato, cobrarían una escritura pública. Pero si hacen dos contratos, una la compraventa y otra la hipoteca, cobrarían dos escrituras. Eso es para que ustedes apunten ahí a que no sea en un solo bien, no sea en un solo instrumento público, ¿verdad? Sino sea dos instrumentos públicos. Lo bonito aquí es el cobro. El programa manda que digamos eso también. Lo bonito aquí son los honorarios que se van a cobrar, porque a la compraventa de 1,000,000, ¿cuánto sería lo que podría cobrar? Yo creo que así, con tal de no perder mi cliente y que mi cliente me recomiende, tal vez así, yo creo que le cobraría unos 30 mil quetzales, tal vez, por la compraventa. Por la hipoteca le cobraría otros 30 mil. Aunque no es así, la ANSEM manda un cobro diferente. Pero si ya me van a dar la venta de unos 15 apartamentos, también vería un cobro más cómodo, ¿verdad? Pero no bajaría de 25 mil, creo yo, los honorarios. Estábamos haciendo un contrato nosotros. Y está malo, ¿verdad? Está malo, pero en fin, así trabaja la gente, ¿verdad? Por ahí. Yo me quise oponer y dije, no, mejor no, pues ya la familia va metida en el problema, mejor no. Pues hicieron una promesa de venta en papel bond de un lotecito de terreno y nos cobraron 3,500 en papel bond. Y le dije, ¿por qué no se hace la escritura de una vez? No, digo, cuando terminen de pagar. ¿Y cuánto nos va a cobrar cuando terminemos de pagar? Lo mismo. Muy bueno, ¿verdad? Muy buen cobro. Entonces, imagínense, de 1,000,000 de quetzales, ¿cuánto de honorarios podremos cobrar? El consejo que se da directamente es que ustedes puedan faccionar dos instrumentos públicos, no uno, aunque sí se puede, ¿verdad? Pero es el consejo de notario a notario. Porque si es de cliente, el cliente me va a decir, ¿y por qué me vas a cobrar dos? Hágalo en uno, me va a decir, ¿verdad? Si sabe. Por eso le dije que... Por eso les dije, un compañero está escribiendo ahí que no se puede conectar, dice, pero ya le dije ahí cómo conectarse. Por eso les dije al inicio la parte asesora que ustedes deben cumplir. ¿Y cómo van a orientar al cliente para poder ustedes faccionar el instrumento? Voy a buscarles un librito aquí que también nos va a servir para el curso. Permítanme un momentito. Apúrate. Ay, aquí tengo el libro. Permítanme un momentito. Aquí está el libro. Fíjense que tenemos también para poder auxiliarnos con el curso este de notariado 3. Quiero que por favor, cuando inicié hablando de la compraventa, y dije de mueble e inmueble,
Quiero también que me lean la ley de renta mobiliaria, porque ahí vamos a ver cómo nos van a quedar la compra de bienes muebles. Que también la compra de bienes muebles queda una garantía, porque si ustedes compran un vehículo y tienen solo el enganche, se queda pagando a plazos. Y esos plazos que se quedan pagando, a veces son para 5 años, 6 años, de 2,000 mensuales. Pero ahí sí se traen ustedes el bien mueble. El problema es que ahí no hay tanta garantía para quien no lo vendió, porque, bueno, si nos roban el bien, nos roban el vehículo, pues este tiene seguro, para que el seguro pague. Pero si no le ponemos seguro, bueno, yo soy la responsable, ¿verdad? Si no le ponemos seguro, yo soy la responsable. Se pierde, yo perdí. Pero también es un poco complicada esa garantía. Yo creo, y con mucha, por la práctica les digo, que la garantía hipotecaria en bienes muebles no hay tanta garantía como en bienes inmuebles. El bien inmueble no se puede disponer hasta que logran ustedes la carta total del pago, pero en bien inmueble sí pueden disponer, porque yo puedo comprar un vehículo y puede estar garantizado, pero puedo yo desajenarme del vehículo, pues, aunque exista en el contrato una prohibición, yo lo puedo hacer. Y se lo digo porque ya lo hice. Según ellos, todavía está el carro a mi nombre. No, ya se vendió. En cambio, en esto no, porque eso es una inscripción. Aunque en renta inmobiliaria, en ese documento, también hay una inscripción que pocos creo que conocemos estos registros. Yo hace un par de años que lo conocí, ¿verdad? Aunque es de reciente, no, tampoco tiene tanto tiempo, ¿verdad? Entonces la hipoteca, la garantía hipotecaria es para mí como acreedor, como dueño del bien, en el sentido de que esta persona no va a disponer del bien hasta que termine de pagar. Recuerden ustedes que compramos bienes inmuebles para 10 años, 15 años, 20 años y ahí está para 25 años. Hay limitación también para la garantía hipotecaria porque dice si usted ya llegó a los 60 años, ya solo puede comprar para 5 años. Por los promedios de vida, ¿verdad? Si usted tiene 55 años, todavía puede comprar para 10 años. Entonces la hipoteca se da para 10 años. El Código Civil explica un poco esto y dice que la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Yo creo que ya se los expliqué ampliamente, ¿verdad? La constitución de una hipoteca da derecho al acreedor de promover la venta judicial del bien grabado. Esto es cuando incumplimos en el pago. Cuando no se cumple, diciendo no, cualquier pacto de adjudicación en pago que pueda estipularse. Fíjense ustedes de qué. Les digo que el libro del doctor Nery Muñoz en cuanto a esta compraventa de bien inmueble con garantía hipotecaria solo tiene este pedacito, ¿no? Solo este pedacito tiene. No tiene más. Yo, vieran la mala costumbre, yo estoy dando mi clase y veo abajo y no en la cámara hasta arriba, ¿verdad? Pero yo miro aquí abajito porque en la otra, donde daba la clase, ahí tenía la cámara, pero no en la cámara hasta arriba. Entonces yo creo que ya lo hemos tenido. Solo eso nos escribe el doctor Nery Muñoz en su libro en relación a la garantía hipotecaria. Y miren ya todo lo que yo les dije, ¿verdad? Todo lo que les hice ver. Si quieren vender, vendan con garantía hipotecaria. No hagan otro tipo de contrato. Ustedes sé, incluso, no, también podríamos hablar aquí de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que también es un tema que vamos a platicar. Pero el mutuo también es igual. Yo te presto 500 mil quetzales y tú me das en garantía tu casa. Cuando me terminas de pagar los 500 mil quetzales, yo te devuelvo tu casa. Ese es otro tema, ¿verdad? Ese es un mutuo con garantía hipotecaria que también, ¿verdad? Nos va a servir aquí. Es un tema del programa de derecho notarial. En cuanto a las obligaciones previas, instantáneas y posteriores, miran ustedes que según el libro, yo creo que revisen su libro, que ahí va a estar.
Pero según mi diapositiva, debo explicarles, aunque ya lo vieron ustedes, por eso les digo que es bonito traerlo desde notariado 1, 2 y 3. Las partes del instrumento público los aprendimos en notariado 2 y dijimos que las partes del instrumento público son introducción, cuerpo y cierre. Ya dijimos qué va en la introducción y qué va en el cuerpo y qué va en el cierre. En cuanto a las obligaciones previas al momento de hacer un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que en cada contrato que les dé, les voy a explicar esto, las obligaciones previas. Yo creo que si soy la inmobiliaria que estoy vendiendo, como contrato previo, como obligación previa, yo tendría que tener a la vista el título de propiedad de la inmobiliaria. Pero si la inmobiliaria no me da el título de propiedad, sí me tiene que dar el número de finca, folio y libro. Y con el número de finca, folio y libro, yo me voy al registro general de la propiedad y yo pido una certificación de esa finca. También como obligación previa, yo tengo que tener los datos del que está vendiendo, el documento personal de identificación del que está vendiendo. Si es una empresa inmobiliaria, tengo que tener entonces la escritura constitutiva de sociedad, pero ante todo tengo que tener el documento donde se diga fehacientemente que esta persona que está vendiendo tiene facultades de parte de la sociedad para poder disponer de los bienes inmuebles. Tiene que tener una autorización especial para poder disponer el acta notarial de gerente general, representante legal o administrador único con facultades para vender los bienes de la inmobiliaria. Como previa también yo tengo que tener el impuesto único sobre inmueble al día, pagado en la municipalidad, porque el registro general de la propiedad me lo va a pedir al momento que yo caiga la obligación posterior. También, si es un bien inmueble urbano, yo tendría que tener a la vista el recibo de la luz al día, el recibo del agua al día, el recibo del cable al día, cable, internet, todo lo que sea, servicios que tenga el bien. Si es un condominio, yo tendría como obligación previa como notario tener a la vista el recibo donde yo estoy al día en el pago de servicios, el bien inmueble que está dentro del condominio, dentro del residencial, dentro de la notificación. Depende, si tiene servicio, si tiene seguridad, ¿verdad? Como obligación previa también yo tendría que tener los datos de quién va a comprar. Su documento personal de identificación. Como yo voy a ser un notario imparcial, yo voy a tener a la vista las facultades y las, no facultades, no, voy a tener a la vista el hecho de que esta persona que se va a convertir en deudor tiene capacidad para realizar los pagos, para hacer los pagos, aunque tal vez esto no sería un requisito mío como notaria, pero como voy a actuar de manera imparcial con acreedor y deudor, yo tendría que tener a la vista eso. Posteriormente tenemos las obligaciones, en todos los contratos no les voy a explicar tal vez todo esto, ¿verdad? Porque el tiempo avanza. Ya tenemos ahorita 45 minutos y no he pasado del primer contrato, ¿ya vieron cómo es de largo? Como obligación instantánea yo facciono el instrumento público, aquellos me firman, comprador y vendedor, me firman y yo firmo, coloco las palabras ante mí, firmo y si voy a usar sello en las escrituras públicas, le coloco sello. Recuerden que el trabajo dentro del protocolo no les obliga al instrumento, no les obliga al sello. Fuera del protocolo sí, se obliga al sello. Como obligación posterior, yo a esto tengo que cubrir el impuesto que establece la ley y debo yo mandarlo a inscribir al Registro General de la Propiedad. Ahora bien, se inscribe en el Registro General de la Propiedad para que quede la garantía. Yo soy dueña, pero tengo hipotecado. Aquel me vendió, pero que no se preocupe, porque yo no puedo disponer del bien porque está hipotecado a favor de él. Quedamos amarrados. Él con más ventajas que yo, o la empresa inmobiliaria, o quien me está vendiendo con más ventajas que yo, porque
Disculpe lo que les voy a decir, pero yo creo que el que me vende, el vendedor, en esta hipoteca, en este contrato, tiene más ventajas que yo como comprador. Que imagínense que este se me muera y yo todavía estoy pagando. ¿Quién me va a otorgar la carta total de pago? Tengo que esperar a que los hijos, los familiares o quien sea radiquen el proceso sucesorio, intestado, testamentario, para que me puedan otorgar la carta total de pago. Por eso a veces es mejor que intervenga en este tipo de negocios un banco, una cooperativa, porque ahí persiste, vive el banco o la banca, vive la cooperativa, vive, se mueren los que la componen, pero ya viene otro a representarnos, a comprarle a una persona individual, es más seguro. Entonces, esta es la historia del contrato de compraventa con garantía hipotecaria en donde se adquiere la propiedad en no plena. Yo soy dueña, pero dependo de un pago para poder tener la plena propiedad. Dependo de una hipoteca, debo cubrir la hipoteca, debo cumplir mi obligación con cubrir la hipoteca, porque ya al pagar mi hipoteca, el acreedor tendrá que otorgarme la carta total de pago. Posteriormente tenemos como tema, dice, con una compraventa de fracción de bien inmueble urbano. Compraventa de fracción de bien inmueble urbano. En este tema yo quiero que ustedes me hagan el favor de leer la ley de parcelamientos urbanos. Fíjense que la compraventa de fracción de bien inmueble urbano tiene ciertas limitaciones. En la plataforma de la Universidad Rural, ustedes van a encontrar nada más a la FRAC. Dice que la compraventa de una fracción de bien inmueble es el acto, dice, por medio del cual la figura llamada vendedor traspasa a la persona llamada comprador una fracción de un bien inmueble sin desapropiarse, dice, de toda la finca. Debo explicarles yo las tres partes de que se compone la escritura pública. Y debo también decirles que hay compraventa de fracción de inmueble urbano, de rústico, y en este tema vamos a tocar la desmembración para sí mismo. Obligaciones previas, instantáneas y posteriores que se parecen mucho. ¿Por qué les digo que deben leer y deben buscar la ley de parcelamientos urbanos? Porque decreto 1427 del Congreso dice. Porque esa ley contempla la obligación para desmembrar esta es una escritura pública donde yo como notario lo que hago es que de un todo, de una totalidad de la finca, voy a desmembrar una cantidad de metros cuadrados. En el pueblo todavía usamos las varas, ¿verdad? Varas cuadradas. Todavía se usa cuántos brazos, dice, y la gente hace así, dice. Y otras personas todavía dan los pasos largos, dice, ese es un metro, dicen, pero todavía se usa así. Recuerden que esta clase no es solo para la gente de aquí del área central, sino esta clase es para toda la República de Guatemala, ¿verdad? Y en muchos lugares se usa ese tipo de palabras, ¿verdad? Pero aquí el registro de la propiedad desde hace muchos años ha utilizado la palabra metros cuadrados. Entonces, jóvenes, señoritas, esta escritura pública es una parte de un todo. Ejemplo, yo tengo un terreno que mide 400 metros cuadrados. En algunos lugares la cuerda es de 420 metros cuadrados, ¿verdad? En otros lugares se mide de otra forma. No hay la cosa que el tema es metro cuadrados. Yo tengo 400 metros cuadrados y de mis 400 metros cuadrados yo tengo necesidad o quiero vender 100 metros cuadrados y encuentro ahí al comprador que ha decidido comprarme los 100 metros cuadrados. Primero, como obligación previa, yo tengo que tener una autorización municipal para desmembrar de mi terreno esa cantidad de metros cuadrados y poderla vender. La ley de parcelamientos urbanos nos ayuda bastante para poder nosotros guiarnos como notarios y poder hacer la compraventa. Entonces, se desmembra mi finca,
lo pongo más a veces en la pizarra. Yo creo que tendría que hacer mis diapositivas para hacer la presentación, ¿verdad? Y subirla. En la pizarra es más fácil, ¿verdad? De los 100 metros cuadrados, yo desmembro 100 y se los vendo a Mario López. Le vendo los 100 metros cuadrados. Primero tengo que tener la autorización como obligación previa, la autorización para desmembrar, el impuesto del QC al día, el título de propiedad o la certificación del registro general de la propiedad para ver si yo como vendedor en realidad tengo esos metros cuadrados. Aunque ahí van a encontrar ustedes en su camino profesional, van a encontrar algunos temitas complicados porque a veces las personas aparecen con ustedes con un título de propiedad y dice, bien, aquí tengo 400 metros cuadrados y aparecen con el título de propiedad, pero cuando ustedes van y se cercioran en el registro general de la propiedad, si en realidad tiene los 400 metros cuadrados, a veces van a encontrar ustedes que no tiene 400, que lo que tiene son 300 metros cuadrados, 350, o a veces ni tienen terreno, pero sí tienen la escritura pública. Ahí nace el tema que es objeto notarial 4, creo yo, que es la rectificación de área, en donde tendríamos que hacerlo todos, medir nuestro terreno y hacer una actualización, es más, el registro. Miren qué bonito tema de tesis sería ese, miren, que podría ser una obligación de todos los que poseen bienes inmuebles de actualizar sus metros cuadrados que tiene cada bien inmueble. Actualizarlo y mandarlo al registro general de la propiedad, que ya todo lo tiene en la computadora, ya no van a ir a realizar esos librones que tenía el registro. Y actualizar en realidad la cantidad de metros cuadrados que cada quien tiene, porque yo creo que aquí en la casa donde estoy son 12 metros de ancho por 25 de fondo, pero puede ser que no sea así. Entonces eso sería el momento de actualizar. Esos temitas los van a encontrar ustedes al momento que quieran hacer una desmembración. Por eso mi consejo es que cuando quieran hacer una desmembración de bien inmueble, como obligación previa, ustedes plantéense que deben ir al registro de la propiedad a corroborar la extensión de la finca. No está escrito que deba ser una obligación previa, pero es un consejo que yo doy que se haga. ¿Para qué? Para estar seguros. En la práctica nos pasó a nosotros mucho que se hicieron 10 desmembraciones de un terreno y de repente el comprador octavo, el noveno y el décimo ya no alcanzaron terreno. Pero físicamente como título de propiedad, el vendedor sí tenía terreno, pero en el registro ya no tenía inscrito. Y físicamente el terreno sí tenía opción para un comprador octavo, un comprador noveno. Sí había, porque sí estaba posesionado, pero en el registro ya no había para inscribir. Entonces, como obligación previa, yo les aconsejo esa parte. De ahí que como parte de la desmembración de bien inmueble, también aparece la desmembración de bien inmueble para sí mismo. ¿Por qué se hace esa desmembración para sí mismo? Para mí esa es un poquito mañosita, ¿verdad? La desmembración para sí mismo, porque a veces hay municipalidades y la ley de parcelamientos urbanos se nos va a decir hasta cuántos metros cuadrados podemos desmembrar para poder vender. Dice, vamos, ay, pues creo que necesito solo ese pedacito de terreno. Dice, véndamelo. Bien, nosotros nos pasó. Véndame ese pedacito, son 90 centímetros, dice, de ancho, por 10 de largo, dice. Pero la ley de parcelamientos urbanos establece cuánto es lo mínimo que se puede desmembrar. Entonces, esa parte no se puede desmembrar, ese pedacito no se puede desmembrar, porque ¿qué va a construir en ese pedacito? Pero la otra persona que necesita ese pedacito para pasar, lo necesita para colocar quizás unos tubos o algo, cualquier cosa. Pero lo quiere en venta o para alargar un poquito su pared o no sé, cualquier cosa. Para eso nació la desmembración para sí mismo, porque voy a desmembrar para mí. O sea, yo soy dueña de la finca número 15, folio 15 del libro 15. Y voy a desmembrar de la finca 15 12, 90 centímetros de ancho por 5, o sea, 90 centímetros por 5 metros de largo. Autorización para desmembrar ese pedacito no me da la MUNI. Pero entonces yo lo desmembro para mí mismo y ya no voy a tener la finca 15. Como es desmembración para mí mismo, el registro de la propiedad me va a crear una nueva finca. Y me va a crear la finca número 1, la finca número 2. Entonces ya la totalidad de la finca, sí, ya la puedo vender.
un poco mañosa también en las inmobiliarias. Tienen cierta cantidad de metros cuadrados para vender. A veces se venden, miren esas oficinas que están vendiendo de 35 metros cuadrados. La ley no permite vender 35 metros cuadrados, digamos que no sea para oficina, ¿verdad? Porque de plano que ya se crió eso, ¿verdad? Pero para vivir 35 metros cuadrados no permite la ley. Sin embargo, dice apartamento de un dormitorio, dice. Entonces lo que se hace es la enumeración para sí mismo porque pasa a formar nueva finca y lo que vendo es la totalidad de la finca. Esa es la historia. Como obligación posterior, como obligación instantánea, ya lo sabemos cuál es, como obligación posterior, entonces tienen ustedes la inscripción en el registro general de la propiedad si en realidad lleva número de finca, folio y libro o si son derechos de posesión. Ahorita nos toca un tema de derechos de posesión. Vamos a ver también que en los derechos de posesión o en otro tipo de instrumento que no lleve inscripción registral, también se puede desmembrar. También puedo vender un pedazo de mi terreno. También puedo desmembrar una cantidad de metros cuadrados de mi terreno y poderla vender. Sí se puede, aunque sean derechos no inscritos. Recuerden ustedes que van a encontrar en su diario vivir, van a encontrar ustedes fincas inscritas y fincas no inscritas. Y en las fincas inscritas, pues en el registro general de la propiedad obra todo, pero en las no inscritas es lo que físicamente tienen las personas, lo que dice su título de propiedad y lo que dicen ellos cuando están con ustedes, lo que ellos les explican a ustedes, que dice que tengo un terreno a tantos metros de ancho por tanto de largo. Eso van a encontrar ustedes en su diario vivir, en su bufete. Como obligación posterior de todos los temas que estamos tratando también, por favor, no quiero que se olviden que se debe dar cumplimiento al artículo 37 del Código de Notariado en relación de que todo el instrumento público que vimos anterior, que el contrato de mutuo con garantía hipoteca, no mutuo, no, compraventa con garantía hipotecaria y esta que estamos viendo ahorita de desmembración de bien inmueble, se hacen en escritura pública, no en papel bond. Estamos hablando de bienes inmuebles. Y de todos modos, el registro, un papel bond no se los inscribe, tiene que ser testimonio en las escrituras públicas. Pero entonces, ustedes en todos los temas que vamos a tratar, cuando yo diga escritura pública, inmediatamente se trasladan al artículo 37 de su código notariado en relación a que todos los instrumentos públicos, como les platiqué el semestre pasado, todos los instrumentos públicos deben ser objeto de un testimonio especial para mandarlo al Archivo General de Protocolos y cumplir con el impuesto notarial y fiscal de los testimonios especiales, que son no menor de 100 quetzales ni mayor de 300 quetzales, y es el 2 por millar. Estamos hablando de 1 millón. ¿Cuál sería el impuesto fiscal que se le va a colocar a 1 millón? ¿Cuál sería para el testimonio especial? ¿Cuál sería el impuesto notarial para 1 millón? El máximo a 300 quetzales. El impuesto fiscal ya se pagará. Y cuando estamos hablando de compraventas, el impuesto fiscal ya se pagará por medio de factura o se pagará por medio del IVA, ¿verdad? Del formulario este de la SAT. Ya pensaremos también cuando se está haciendo una compraventa si es primera venta o es segunda venta. Si es primera venta, cubre timbre. Si es segunda venta, paga IVA, ¿verdad? Eso ya lo platicamos con ustedes en Notariado 2 y ya desde mi punto de vista que les dije, bueno, ¿y por qué? Pues, unos con IVA y otros con timbre. Hay diferencia, pues, y el timbre es el 3% y el IVA es el 12%, ¿verdad? Hoy nos toca entonces, ya ha platicado todo eso, vamos a platicar un poquito ya de otro tema porque así está el programa y yo tengo que salir con las diapositivas en esta clase con ustedes. Y hablando de todos los contratos que ya di dos. Ahorita les voy a dar la donación entre vivos. También hay otro tipo de donación por causa de muerte, ¿verdad? Pero aquí vamos a platicar de la donación entre vivos. Y vamos a ver, ya les hablé de los derechos de posesión. Ya vieron que tanto que hay que platicar de este tema, tanto que hay que platicar. Yo no sé por qué tenemos solo la fracción de bien inmueble y no tenemos a la compraventa total. Tal vez más adelante tenemos a la compraventa total. Si no la tenemos, vamos a agarrar el día que veamos la servidumbre de paso, que es un poco corto el tema,
Vamos a platicar de la compraventa porque de ese tema hay que hablar mucho, mucho, mucho. Pero ahorita nos toca la donación entre vivos. Te voy a dar un consejo. Como dijo ya alguien, ¿verdad? Que ya no están mamás, papás, mamá, papá, que están ahí del otro lado. Si quieren ustedes estar seguros de lo que van a dejar cuando ya no estén, o si ustedes son jóvenes, todos los del otro lado, quieren estar seguros de los bienes de sus papás, pidan que les hagan donación. Recuerden que las donaciones, según el Código Civil, no son objeto de, al momento de darse una disolución del vínculo matrimonial, no son objeto de partición entre la esposa y el esposo. La donación y la herencia no, esas no forman parte del patrimonio conyugal, ¿verdad? Al menos que ustedes las quieran colocar al momento de hacer sus capitulaciones matrimoniales. La donación entre vivos es una facultad que tenemos todas las personas para dejarle a nuestros hijos los bienes inmuebles y estos puedan disfrutar de los bienes para cuando nosotros ya no estemos, sin limitación. Podríamos dejar una donación sin limitación. Yo coloqué aquí en una definición, dice la donación entre vivos es el acto por medio del cual una persona dispone de un bien para dejarlo en poder de otra persona a título gratuito o a título oneroso. Podemos dejar la donación bajo los dos medios que están aquí. En la diapositiva dice que la clase de donaciones dice a título gratuito, su nombre lo indica, dice es una donación pura y simple donde yo decido que mi hija sea la figura de la donataria. A título oneroso, dice el donante, impone al donatario una obligación accesoria, carga, gravamen, dice, o prestación generalmente es inferior al valor o utilidad, dice. Dentro de los elementos de la donación, yo coloqué al donante, al donatario, y los elementos reales, la cosa, los elementos formales, es que la donación se debe hacer en escritura pública. Es que antes de que se me olvide, la donación debe cumplir el artículo 37 de su código notariado en cuanto a testimonio especial y ser parte también de su artículo 37 en cuanto a los avisos trimestrales que se envían al Archivo General de Protocolos. La donación entonces es una escritura pública, es una escritura solemne, en donde qué hacer notarial, en donde para poder yo hacer la donación, necesariamente debo ser notario y necesariamente debo tener mi hoja de protocolo. Hay una, bueno, quizás sea mi punto de vista, tal vez obsoleto mi punto de vista, pero en donde yo no comparto que el impuesto que se cubre en la donación sea del 12%. Le voy a poner un precio a la donación. Desde ahí tiene que llevar un precio estimativo la donación. Pero si ya en el registro de la propiedad tiene un precio el inmueble de 500 mil quetzales, ese es el impuesto que yo voy a cubrir, del 12%. A diferencia que si fuera una compraventa, una segunda venta, sería el 3%. Pero entre la compraventa para mi hijo y la donación para mi hijo, no me importa el impuesto, prefiero la donación. Porque ya sé que cuando mi hijo en algún momento de la vida puede fallar el matrimonio, ya sé que esto no lo va a tener que repartir, al menos que lo quiera hacer. Porque es parte de algo que no se puede tocar al momento de liquidar el patrimonio conyugal, ¿verdad? Para mí lo perjudicado aquí es el impuesto, ¿verdad? Para mí eso sería nada más lo que tendría yo que ver en la donación, que sería el impuesto. Y por lo demás, obligaciones previas las mismas platicadas en el primer instrumento público, obligaciones instantáneas lo mismo, y obligaciones posteriores lo mismo. Debe cubrir un impuesto para el testimonio, para inscribirlo en el registro general de la propiedad. Y en cuanto a las donaciones de derechos de bienes no inscritos, puedo realizarlas. Puedo hacer donaciones de inmuebles que no estén inscritos en el registro general de la propiedad. ¿Sí?
siguiente contrato que tenemos es una compraventa, dice, de derechos de posesión. ¿Cuáles son los derechos de posesión? Los derechos de posesión son aquellos bienes que hemos mantenido en forma pública, pacífica, continua, de buena fe, a nombre propio y en calidad de dueños por tantos años, por tanto tiempo. Su nombre lo dice, derechos posesorios. ¿Cuántos años son para poder yo iniciar un juicio de titulación supletoria y poder tener ese bien que tengo en posesión, pasarlo a propiedad? Ustedes saben cuánto establece el Código Civil para poder yo decir, puedo iniciar mi juicio de titulación supletoria para colocarle a mi bien número de finca, folio y libro. Aquí tengo ya la copia, dice derechos de posesión o derechos posesorios. Aquí dice, la posesión, dice, oigan pues, la pregunta aquí está. La posesión de hecho, dice, se da cuando una persona posee un inmueble, pero no lo ha llevado ningún trámite, dice el doctor Nery Muñoz, de titulación supletoria. Tiene que existir esa posesión en forma pública, pacífica, de buena fe y a título de dueño, lo que ya les expliqué, ¿verdad? Cada palabrita de lo que les dije, busquen por favor la definición, tiene un sentido, no es por gusto que esté esto. Y dice también que a título de dueño por lo menos 10 años, dice. Solamente que cuando se inicia la titulación supletoria en la práctica, no sé, a veces no es que yo lo tenga 10 años, sino la forma como lo he pasado. Tal vez yo lo adquirí hace 10 años, se lo pasé a mi hija tiene 8, mi hija se lo pasó a mi nieta y esa tiene 6. Así, según la ley de titulación supletoria, así se va creando esa figura para poder asignar el número de finca, folio y libro. Los artículos 612 al 614 del Código Civil contemplan esta figura de los derechos posesorios. Y de ahí que tenemos bastante doctrina que nos coloca aquí el doctor Nery Muñoz y nos coloca un instrumento público de derechos posesorios. Entonces, para que se dé la figura de derechos posesorios, yo tengo que haber tenido ese bien inmueble en forma pública, pacífica, continua, de buena fe, a nombre propio y en calidad de dueño. Pública, que todos aquí enfrente sepan que yo soy la dueña. Pacífica, que no haya yo ido a adquirir o me haya posesionado del bien inmueble a través de la fuerza pública, a través de la fuerza de mis amigos, a través de la fuerza de quien me acompañe, o que yo haya roto mojones, que haya roto barreras, que haya roto paredes, o que haya botado árboles para posesionarme. Pacífica, no debe ir todo eso. Continúa por el transcurso del tiempo. De buena fe, es que nadie me ha reclamado que yo soy la dueña de ese terreno. Y si nadie me ha reclamado, yo lo puedo tener. En mi nombre, pues sí, pues fui a pedir la luz, fui a pedir el agua y los recibos vienen a nombre mío, por decirles algo, ¿verdad? Ya del internet, eso no, porque eso cada rato lo cambiamos, ¿verdad? Y a nombre propio en calidad de dueño, ¿verdad? Con ese tiempo de haber tenido el bien inmueble, entonces ya caigo yo a la figurita de los 10 años y ya puedo iniciar mi proceso, que ese ya es judicial, ¿verdad? Este es voluntario, aparece en su Código Procesal Civil y Mercantil como un proceso en donde aparentemente al inicio no hay ninguna persona que se oponga al proceso, porque lo que hay es voluntad de llevarlo a cabo ante un juez, porque en la titulación supletoria yo voy a colocar quiénes son mis colindantes, a qué municipalidad pertenezco, mi certificación de la partida de nacimiento, cuánto tiempo lo he tenido, voy a colocar a mis testigos, los documentos que tenga de la luz, del agua, el título con el que posiblemente me vendieron los derechos posesorios, tal vez lo tenga, o voy a colocar una declaración jurada de que tengo los derechos de posesión, o voy a colocar un informe de la municipalidad, donde la municipalidad haga ver que pues sí, pues que ahí estoy instalada. Pero en el momento de que se realiza la titulación supletoria, llegan mis colindantes, porque mis colindantes son los testigos que yo voy a llevar, y mis colindantes no se deben confundir, porque si aquí me han conocido y aquí he vivido, lo que van a decir que aquí, que precisamente tengo años de vivir ahí,
la MUNI debe llegar a hacer un reconocimiento judicial para determinar que yo ahí estoy. Y solo hasta después de que se le ha dado intervención a la Procuraduría General de la Nación, que recuerden que ese informe de la Procuraduría en la titulación supletoria es no vinculante, ¿verdad? Eso se los enseñaron a ustedes en procesal civil. Y en procesal civil, creo que llevan un curso de procesal civil, ahí les debieron haber enseñado eso, que esa opinión de PGN no es vinculante, ¿verdad? Es una de las ventajas. Tuvimos tres veces, si no contesta, con su contestación o sin ella, resolvemos con lugar las diligencias de titulación supletoria, pero ahí no adquirimos nosotros la pura propiedad al momento de que el juez resuelve, al momento que emite su resolución, porque deben pasar otros 10 años para tener la propiedad, aunque en el momento que se dicta el auto de ese proceso, este es inscribible en el Registro General de la Propiedad para poder optar nosotros a un número de finca, folio y libro. Bueno, todo lo que tienen que saber de los contratos esos de derechos posesorios. Ahora lo pueden vender. Cuando ya está inscrito lo pueden vender. Solamente que, pues creo que yo, si no han pasado esos 20 años, creo que no lo compraría. Pero yo creo que si fuera notario sí haría el instrumento público y haría la aclaración que si apareciese otra persona reclamando esos derechos, porque todavía en esos 10 años alguien puede reclamar, el vendedor se compromete a devolver la cantidad de dinero que se está dando. Es ahí donde está el problema, en donde ustedes al momento de hacer el instrumento público deben colocarle al instrumento público el precio real del bien. Este es un problema, que en 10 años puede aparecer alguien reclamando y diciendo, ¿por qué hicieron eso? Y ha sucedido en la práctica. A veces cuando se notifican los colindantes, se dan avisos, se conocen y hablan por ahí, y cuando se notifican los colindantes, estos se dan cuenta y ¡pum! Pues aparecen en los juzgados de primera instancia civil oponiéndose a las diligencias de titulación supletoria. ¡Qué bueno! Qué bueno si en ese momento se oponen. Qué malo si pasa el tiempo, no se oponen. Yo vendo esos 50 lotes de la titulación supletoria y antes de que piensen los 10 años aparece el otro reclamando su derecho, porque entonces, ¿cómo quedan todas esas personas que están posesionadas del bien? Es delicado, es delicado. Los derechos de posesión entonces son temas... Es un tema que, en el que se involucra, posiblemente puedan ser ustedes contratados para iniciar las diligencias. Y posiblemente al terminar las diligencias, si todo fue para bien, podrían ser contratados para vender ya el bien inmueble donde iniciaron las diligencias. Posiblemente no, ¿verdad? Eso depende del trabajo que haga cada uno de ustedes. De ahí... De derechos de posesión también podemos platicar un poquito más de derechos de posesión y podemos pensar de que en el área urbana, en las ciudades, tal vez no vamos a encontrar un edificio de 15 niveles con 100 apartamentos que sean derechos de posesión. Generalmente, no les van a permitir construir si no tienen la plena propiedad. ¿Que sí pueden vender antes de los 10 años después de que se inscribe? Sí, eso ya se los dije que sí, pero hay que hacerlo ver en el instrumento público por cualquier cosa, por un reclamo, por cualquier cosa. Deben hacerlo ver en el instrumento público. Obligación posterior de la compraventa de derechos de posesión o derechos posesorios, artículo 37 de su Código de Notariado. Testimonio especial, primer testimonio, que ahí ya sería primer testimonio, pero no hay inscripción, ¿verdad? Porque no tiene número de finca, folio y libro, porque para tener número de finca, folio y libro, necesito hacer diligencias de titulación supletoria. Ahí primer testimonio para la persona que nos compró nuestros derechos posesorios en una oportunidad. Se dijo de que mientras no terminara un proceso sucesorio intestado no podía vender los derechos que tenía en el proceso sucesorio porque no se sabía si usted iba a ser el declarado heredero o no, y hay mucha razón. Los derechos posesorios deberían de ser de la misma calidad, ¿verdad? Deberían de ser
no puedo vender los derechos posesorios porque todavía faltan esos diseños para que alguien comparezca a reclamar. Pero si eso fuera así, entonces tendríamos nosotros que tener 20 años para poder disponer del bien. Pero para mí es una limitación. Es una limitación el que no haya transcurrido todo el tiempo que establece la ley para tener yo la plena propiedad. Se hace en escritura pública, si voy a vender unos derechos de posesión, lo hago en escritura pública, le hago el primer testimonio para la persona que me los compró y le coloco el impuesto que corresponde. Tengo que colocarle un precio al bien que estoy vendiendo y de conformidad con el precio, así será el impuesto y así será también el testimonio especial, el impuesto notarial que se va a cubrir. De los tres temas que les he dado, que aquí los tengo, lo quise dejar para el final, de la compraventa de bien inmueble, de bien mueble, no, eso ya les dije cómo, pero de la compraventa de bien inmueble, de la compraventa de inmueble con garantía hipotecaria, de la compraventa de inmueble de fracción, de todo eso se mandan avisos. Avisos al registro, avisos al registro, a catastro y avalúo de bienes inmuebles, TICAVI. Avisos al catastro municipal, se me confunden los dos. Avisos de que ya esos inmuebles tienen esta y esta calidad. Y por último, tenemos el contrato de inmueble con pacto de reserva de dominio, que es un poco parecido al contrato de mutuo con garantía hipotecaria. El contrato en la compraventa de bien inmueble con pacto de reserva de dominio dice que la compraventa lleva consigo una garantía para que la persona compradora, al terminar de realizar el saldo deudor, dice, obtenga la plena propiedad. Dice. Hasta el momento que el comprador paga totalmente el precio, se cumple la condición, la propiedad plena se transfiere al comprador sin necesidad de ulterior declaración. Hasta un aviso, dice aquí un poquito. Un aviso, dice, del vendedor debe dar aviso al registro general de la propiedad, bienes inscritos, pero también se puede comprar con pacto de reserva de dominio de bienes no inscritos. Este es otro contrato que también nos coloca el doctor Nery Muñoz. Aquí nos da un ejemplo él en su libro, por eso les mostré el libro y el que ustedes ya tienen ahí también, que no tienen necesidad de andar comprando, ¿verdad? Ni de nada. Les coloqué aquí y ahí está. Él nos pone una minuta. Como ejemplo, señores, a todo esto, los contratos que vimos el día de hoy, que en realidad yo siento que fue kilométrico la platicada y a mí, y faltaba mucho por decir de cada contrato, porque pónganle la compraventa